Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda regresando a sus emisiones dobles para atender temas nacionales. Hoy pretende acercarse a uno de los servicios que más demanda tiene de la población y sobre todo en los últimos años ha crecido exponencialmente. El trabajo de las notarías y los registros, su impacto en la población, cuáles son los avances, cuáles las dificultades, cómo se viene trabajando para superarlas, qué perspectivas tiene de desarrollo, cómo la informatización y la transformación digital están entrando también en estos servicios. De eso estaremos hablando en la primera parte de nuestra mesa redonda, que será complementada, como es usual, con una segunda emisión mañana en la que estaremos respondiendo las preguntas, las opiniones, las interrogantes de nuestros televidentes, radioyentes e internautas. Tengo el placer de compartir nuestra emisión de hoy con la doctora Olga Lidia Pérez Díaz, directora general de Notarías del Ministerio de Justicia, la compañera Alicia López Pérez, directora de Registros, Bienes, Muebles e Inmuebles del propio Ministerio, y el compañero Francisco García Enríquez, coordinador del Grupo de Informatización del Ministerio de Justicia. Con ellos estaremos compartiendo información de primera mano sobre el trabajo de nuestras notarías y registros y, por supuesto, estaremos contando con sus opiniones a través de nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales y también en el sitio web de Cuba Debate y la Mesa Redonda. Acompáñenos en nuestra emisión de hoy. Y antes de entrar en el interesante tema de esta tarde, vamos, como es habitual, a nuestra sección, la noticia del día. Se desarrolló hoy la cumbre de presidentes de América Latina y el Caribe, en la que participó nuestro presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Esta importante cumbre transcurrió de modo virtual y discutió fundamentalmente la promoción del intercambio de servicios esenciales y la cooperación para incrementar la producción de alimentos y enfrentar la inflación en nuestra región. Con la participación de jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Estados Unidos Mexicanos, la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente y las Granadinas, en su calidad de presidente pro tempore de la CELAC, esta cumbre virtual a iniciativa de México, pues buscó encontrar soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presente en la región, así como para fortalecer la integración y el comercio regional. La declaración de esta cumbre, dada a conocer esta tarde y que ya pueden encontrar en los medios de comunicación, entre ellos publicada íntegramente en Cuba Debate, dice que considera el abastecimiento a escala mundial y los productos de la canasta básica, incluyendo los granos y los energéticos, como que están siendo afectados negativamente en este contexto internacional. Destaca la necesidad de contar con un sistema financiero internacional más justo, democrático, inclusivo y solidario. Dice que los presidentes están determinados a unir voluntades y esfuerzos regionales para garantizar un crecimiento y desarrollo económico que promueva la inclusión, la equidad y la sostenibilidad, así como la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros pueblos. Reafirma el compromiso a fortalecer nuestras economías y sectores productivos a través de la inclusión, la solidaridad y la cooperación internacional para encontrar alternativas a un mejor acceso físico y económico a productos, alimentos básicos, bienes intermedios y servicios. Conscientes de los acuerdos comerciales vigentes que cada país mantiene y de los compromisos derivados de membresías en organismos y mecanismos de cooperación internacional, reconociendo la necesidad de alcanzar acuerdos que otorguen un horizonte de previsibilidad de largo plazo a los sectores productivos, reafirmando la potestad soberana que tienen los países de esta cumbre en la implementación de políticas económicas, agrícolas y de seguridad alimentaria. Pues los presidentes reunidos en este evento acordaron, primero, avanzar en la definición de las facilidades comerciales, así como las medidas logísticas, financieras y de otra índole, tomando en consideración la realidad de cada país, que permitan el intercambio de productos de la canasta básica y bienes intermedios en mejores condiciones para abaratar los costos de dichos productos. Crear un grupo de trabajo técnico integrado por representantes de gobierno de cada país para determinar las medidas de cooperación regional que puedan ser adoptadas. El grupo de trabajo tendría la facultad de establecer un
un plan de acción que permita implementar en un plazo razonable la adopción de medidas que faciliten el comercio entre estos países y además realizará un análisis de viabilidad y acciones que deriven en un acceso más ágil y efectivo a productos de consumo básico e insumos a través del avance de mejores condiciones logísticas. Dentro de las facilidades logísticas y financieras, pues el grupo recomendará la adopción de medidas para mejorar la eficiencia en el ingreso y salida de productos por puertos y fronteras y el intercambio de insumos intermedios y también de maquinaria y tecnología en beneficio de la productividad agrícola. También impulsará medidas tendentes a facilitar el acceso al crédito a nivel internacional y aumentar el financiamiento multilateral de proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura para el transporte de mercancía y coordinará esfuerzos con productores, compradores, transportistas y operadores logísticos del sector privado y otros actores económicos para dar seguimiento a los acuerdos de esta cumbre y sus resultados. La cumbre, pues, dice que incluirá en una próxima reunión a participantes de sectores empresariales, incluidas organizaciones de la agricultura familiar y campesina y autoridades de alto nivel de los países que han participado en esta cumbre y que volverá a tener, pues, escenario los días 6 y 7 de mayo en Cancún, México, y que se extenderá la invitación a los demás países de la región para que se sumen a esta iniciativa en aras de contribuir al bienestar integral de América Latina y el Caribe. Declaración de los presidentes de América Latina y el Caribe reunidos en este propósito de encontrar alternativas, soluciones a los altísimos precios de los combustibles, los productos agrícolas, los alimentos fundamentalmente que está enfrentando toda América Latina y que buscará soluciones que complementen los esfuerzos de cada una de las naciones entre sí. Importante reunión esta hoy que ha transcurrido de manera virtual y que volverá a reunirse pues en Cancún, México, en los primeros días de mayo, como dice esta declaración, como resultado de este debate de los presidentes. 6 y 7 de mayo, el próximo evento en Cancún, México. Así que esta es nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces del trabajo de las notarías y los registros en nuestro país. Bueno, como señalábamos en nuestra introducción, los servicios notariales, los registros, son de los servicios que nuestra población tiene que enfrentar frecuentemente y sobre todo en los últimos años se han incrementado en cuanto a la cantidad de servicios que ofrecen a nuestra población y las veces que nuestra población también acude a esos servicios. ¿Qué ha estado pasando en estos años? ¿Cómo se han enfrentado los crecimientos de la demanda? ¿Cuáles son las dificultades que persisten? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda. Y me gustaría comenzar pues con la directora general de Notarías del Ministerio de Justicia, la doctora Olga Lidia, para hablar, en primer lugar, de los servicios notariales, que son, sin duda, eje fundamental de estos servicios para nuestro pueblo. ¿Cómo están hoy, Olga Lidia, los servicios notariales en el país? ¿Qué ha pasado con la demanda de estos servicios en Cuba? ¿Cuáles son las principales dificultades que hoy se enfrentan? ¿Cuáles son los avances que se han podido tener en los servicios notariales? Sí, Randy, efectivamente, bueno, buenas noches a ti, al colectivo, a nuestro pueblo. Tú lo decías muy bien, en los últimos tiempos se han incrementado exponencialmente los servicios notariales y también los registrales. Si me lo permites, voy a irme refiriendo, es decir, me referiré a los dos servicios. Y sobre todo en el año 2022, que nosotros compartíamos algunos indicadores cuantitativos en la mesa que estuvimos, compartimos aquí en el mes de enero, y nosotros decíamos en la actividad notarial, es la primera vez, yo creo que en la historia, después del triunfo revolucionario, en esta actividad, que se autorizan tantos documentos notariales, en más de 793 mil documentos. Y en el tema de los registros, bueno, igual en la actividad del registro del Estado Civil, cerca
de 3 millones de certificaciones expedidas, se incrementaron las inscripciones, sobre todo de los matrimonios, que superaron la cifra de los 109 mil en el país. Resultado del Código de la Familia. Del código, eso mismo te iba a explicar ahora, que eso es resultado también de la implementación, primero, del decreto ley 46 y 47 en el año 2021, que ya dispuso la constitución y el funcionamiento posterior de estas MIPYMES y cooperativas no agropecuarias, donde interviene el notario en la instrumentación de todo este proceso, pero también los registradores mercantiles, que vamos a hablar también en esta mesa hoy. Y el Código de las Familias, que indiscutiblemente entró en vigor el 27 de septiembre, tiene cerca de 20 figuras, instituciones jurídicas donde interviene el notario, también tiene impacto en los registradores civiles, impacto en el registro mercantil, en el registro de la propiedad. Y ahí, bueno, estamos manejando cifras importantes. Hoy se utiliza el código, se están autorizando escrituras de pactos matrimoniales, se han formalizado matrimonios entre personas del mismo género, las escrituras de consentimiento para actos dispositivos también. Y algo importante que les hemos estado dando seguimiento en esta última etapa y que nos ha permitido valorar el lugar en que la población tiene a los documentos notariales, que son las escrituras de consentimiento para el acceso a las técnicas de reproducción asistida en seres humanos, que eso es algo novedoso que introdujo el Código de la Familia y que además se empata con una política pública que tiene que ver con la situación demográfica Demográfica del que país, claro. tenemos en el país. Entonces, en lo que va de año, por ejemplo, comenzamos un 2023 con esta misma Que el complejidad. 22, Ogalía, también tenía el impacto de que 2020, 21 fueron años en que la actividad notarial Exactamente. disminuyó por la Nosotros pandemia. no dejamos de prestar servicio, pero fíjate, ya esto también tributó a ese incremento considerable. Este año, como te decía, comenzó igualmente de complejo y con alta demanda de los servicios. En el mes de enero y febrero, en temas de notaría, se han autorizado más de 800, más de 148 mil documentos. Es que las cifras hay que revisarlas bien. Más de 148 mil documentos en 2 meses. Dos meses. Y en el caso de la actividad de registro civil, más de 815 mil certificaciones expedidas. Fíjense, La casi un tendencia va a ser millón en altísima. 2 años. Y esto ya nos está indicando que la tendencia va a ser en un crecimiento, aunque nuestros compañeros nos reportan cierta estabilidad. Pero hay cierta estabilidad porque nos hemos logrado organizar mejor para la prestación de los servicios. Y estas cifras, estos indicadores cuantitativos, Randy, te decía, denotan que nuestra gente ha trabajado duro. Es decir, los notarios, los registradores, el personal auxiliar ha trabajado duro en las mismas unidades, con los mismos recursos, con el mismo equipamiento informático. Ha Y yo crecido creo. exponencialmente los servicios, pero no ni el personal ni las unidades ni. Exactamente. En el caso de las notarías, ahora te voy a explicar que sí hemos tenido un crecimiento, pero es con lo mismo. Y yo creo que aquí hay un esfuerzo y un resultado, pese a todas esas deficiencias que además reconocemos que tenemos hoy, de índole objetivo y también el desempeño, que te las voy a mencionar después. Decirte que, bueno, estas actividades, tanto la notaría como la registral, son áreas claves dentro del sistema del Ministerio de Justicia, porque tienen un impacto directo en los servicios a la población, en el desarrollo económico y social del país, por todo esto mismo que ahora estábamos explicando. Además, son actividades que proporcionan seguridad jurídica al Estado, porque el Estado también es destinatario de estos servicios, y a las personas naturales y jurídicas en sus propias relaciones en ese ámbito privado. Y se dice que el documento notarial y la inscripción en el registro son los pilares de la seguridad jurídica porque evitan conflictos futuros. Nosotros tenemos una responsabilidad como Ministerio de Justicia en la atención de estas actividades. Ejercemos la dirección técnica, normativa y metodológica, pero también el control, que yo creo que es algo muy, muy importante. Y esto nos ha permitido identificar que tenemos problemas. Es insuficiente, por ejemplo, hoy la calidad en que se prestan los servicios, es insuficiente la satisfacción de la demanda. Tenemos algunos notarios, registradores, personal auxiliar con un desempeño también que en ocasiones raya con el maltrato, la falta de sensibilidad, que son valores que tenemos que incorporar en nuestro desempeño profesional. Hay que decir también
que en el proceso de perfeccionamiento del Ministerio de Justicia, precisamente por el enlace y el enfoque de proceso que nosotros damos al servicio notarial con el registral, que además por esa interrelación viene a ser un sistema. Había una diapositiva que no sé si la vamos a presentar, que eso lo grafica muy bien y que ahí lo estamos viendo. Fíjense, estas actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados que funcionan como un sistema. ¿Y por qué decimos esto? Porque los documentos notariales acceden, una parte considerable accede a los registros públicos. ¿Qué registros públicos? Ahí los mencionamos: el registro del Estado Civil, el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro de actos de última voluntad y de declaratoria de herederos, pero a su vez, para la instrumentación de los actos en documentos notariales, muchas veces tenemos entonces que nutrirnos de las certificaciones registrales para poder entonces lograr esa eficacia y ese efecto que deben tener los instrumentos notariales. Entonces, bueno, te decía que a partir de ese problema que hemos identificado como Ministerio de Justicia, nosotros nos hemos proyectado un programa priorizado. Y se requiere primeramente el perfeccionamiento de todas las normas jurídicas que regulan estas actividades, que además están reguladas por leyes o decretos leyes y los reglamentos que desarrollan esas leyes y esos decretos. Pero también ahora le hemos incorporado estas nuevas maneras de hacer que nos están exigiendo, primero el pueblo. Yo decía en la mesa anterior que nos caracteriza un profundo respeto por el pueblo y por eso tenemos que hacer bien lo que nos corresponde hacer. Y entonces estamos empeñados ahora en la transformación digital de estos servicios. ¿Para qué? Para evitar cargas innecesarias a la población, para imprimir agilidad, seguridad a estos procesos, para no exigir documentos innecesarios, que es uno de los problemas que hemos identificado, para el ahorro del recurso, de tiempo, de papel. Tenemos que ir transitando hacia un reconocimiento de la validez y de la autenticidad de los documentos electrónicos notariales y registrales, y esa es la aspiración que tenemos. Entonces, en este programa priorizado, que además con el cual ya llevamos un tiempo trabajando, se basa en los tres pilares, en la informatización, la comunicación y la ciencia. Y tenemos tres proyectos que conforman este programa priorizado. El primer proyecto tiene que ver con los servicios notariales. Estos proyectos tienen sus metas, tienen sus objetivos específicos, los indicadores para medir el cumplimiento y además un cronograma de acciones. Por ejemplo, ahora recientemente estábamos evaluando la salida de este proyecto y aquí lo que te decía en el tema de la actividad notarial. Ya tenemos 21 unidades notariales más que en el 2021. Nueva. ¿Por qué? Porque responden a una estrategia de acercamiento del servicio a la población. Y yo creo que aquí merece la pena destacar que tenemos unidades notariales docentes ya en 8 universidades del país. Ahí estaba La Vanguardia, Matanzas, Villa Clara, pero ya lo tenemos en Pinar del Río, lo tenemos en Cienfuegos, en Ciego de Ávila, en Las Tunas, en Guantánamo, en Holguín, y en todas las que existen las condiciones lo vamos a crear. Esto yo creo que es algo muy importante porque ya nos permite a los estudiantes que están en la licenciatura en Derecho, bueno, ya hacen prácticas profesionales ahí, preprofesionales directamente, los vamos motivando con este tipo de servicios, pero que además se le incorporan valores como la ética, la importancia de la profesionalidad, la ética, pero también estos profesores que tenemos ahí, que están habilitados y nombrados como notarios, dan servicios a la comunidad universitaria. Claro, la tienen más cerca también ellos. La tienen ahí más cerca y no se afecta el proceso educativo, porque no tienen que salir del marco de la universidad a ir a hacer una notaría. Pero también incluso que hemos propiciado que en los lugares donde sea posible también esos notarios le den servicio a la comunidad aledaña, es decir, a los pobladores que estén, que también descargue un poco al resto de las unidades notariales. Yo creo que ese es un proyecto que llegó para quedarse y que está teniendo buenos resultados. Y es importante porque además estos profesores nos ayudan también en la preparación y la formación de los notarios ya en ejercicio, en investigaciones que sean necesarios realizar precisamente para esto mismo, para evaluar la calidad incluso de los servicios. Otra de las salidas que hemos tenido de este proyecto es la creación de la reserva de notarios.
Los notarios, lo explicábamos también en una de las mesas en que hemos participado, requieren un proceso de De adiestramiento, de preparación. preparación, de habilitación. Y entonces, si ya tenemos esa reserva creada en caso de que se aperture una nueva unidad, bueno, pues ya el notario está preparado, ya no tenemos que esperar a prepararlo. Y yo creo que eso es algo también importante que hemos logrado en esta etapa. Tenemos un nivel aceptable de completamiento del gremio notarial en el país. Hace poquito, bueno, se reconocían también los resultados a pesar de las deficiencias que tenemos. El otro proyecto importante tiene que ver con los registros públicos, los servicios registrales. Y el ministerio tiene una responsabilidad, además eso está recogido en el lineamiento 200 de la política del Estado y la Revolución, y ese lineamiento trata sobre el perfeccionamiento de los registros públicos y la responsabilidad la tiene el Ministerio de Justicia. De acuerdo al decreto ley 335 que establece el sistema, crea el sistema de registros públicos de la República de Cuba y ocho tipos de registros. Hoy nosotros aquí, por ejemplo, vamos a tocar los más Algunos de importantes, ellos, claro, son algunos muchos. porque son muchos y que se subordinan al Ministerio de Justicia, pero que además tienen impacto y son de efecto jurídico. El registro civil es clave, por ejemplo. El registro del Estado civil es clave, que es dentro de los tipos de registro de personas naturales, el registro primario. Y en el cual también tenemos resultados importantes, aunque parezca que no, pero sí los tenemos. Paquito después se va a referir al nivel de informatización que ya estamos logrando, pero aquí un resultado válido que hemos tenido fue la creación de las oficinas en los hospitales con salas de obstetricia. Y ahí hemos logrado tener un registrador permanente con un técnico jurídico auxiliar. Se inscribe el nacimiento en tiempo real en soporte digital y papel, es decir, ahora estamos manteniendo un sistema mixto hasta que ya quede solo en la Digital. inscripción digital, pero además se le entrega la certificación del nacimiento a las madres y Sí, los cuando el niño padres sale del del hospital niño, ya sale ya inscrito. sale. Pero también esto nos permite la interacción del registrador con los padres previo al nacimiento, que ya los padres tengan predeterminado el nombre que le van a poner. Es importante que vayan con el carnet de identidad. ¿Para qué? Para lograr una inscripción del niño segura. Y ahí le estamos dando salida y cumplimiento a la Convención de los Derechos del Niño, que Cuba es signataria. Ahí se recoge que el niño tiene derecho a ser inscrito y a ser reconocido por sus padres, a optar por la nacionalidad, a tener un nombre propio. Es decir, que hemos logrado. Fíjate cuántas salidas hemos logrado ahí y además desde que tenemos estas oficinas y se realizan las inscripciones de esta manera, prácticamente no hay que subsanar esos asientos. Los asientos que hoy se subsanan en la actividad del registro del Estado civil datan de la época de antes de 1970, cuando no teníamos todavía carné de identidad, de la década de 1950, es decir, de años anteriores. Pero ya eso también es una salida que vamos teniendo. De todas formas, al registro del Estado Civil también, de hecho, le crea el Código de la Familia, le creó también más trabajo, ¿no? Le ha Exactamente, le ha añadido nuevas añadido mucho responsabilidades. trabajo y hemos también trabajado muy fuerte en la capacitación de los registradores. Ahí hay temas importantes como la multiparentalidad, cómo vamos a realizar esas Asentar eso. inscripciones. Y bueno, ya en eso hemos Los avanzado cambios de mucho. Es muy apellido. importante los temas que tienen que ver con la afiliación. Con el reconocimiento de los niños, que eso quizás mañana nos pueda salir alguna pregunta, porque Sí, las estoy casi personas seguro que tienen habrá opiniones sobre inquietud eso. en ese tema y estamos en condiciones de explicarlo perfectamente, porque además lo que nosotros queremos es que se haga bien y que las inscripciones se practiquen con la exactitud que lleva, para que entonces tenga el efecto que nosotros deseamos. Otro tema en la actividad de registro civil, ¿te recuerdas aquí? Decía, es una de las actividades más complejas, es donde más problemas tenemos con el desempeño de los registradores, Cualquier donde error hemos es un problema. identificado, es decir, ahí persisten errores, a veces se exigen documentos innecesarios. Por ejemplo, ahora con este tema de la transformación digital de los servicios se ha hecho resistencia. Nosotros tenemos un servicio que es la posibilidad de solicitar online las certificaciones. A veces no se satisfacen esas Hay organismos que peticiones, no lo no se dan aceptan, no lo respuesta. Hay ven. responsabilidad también nuestra del ministerio porque nos ha faltado a veces previsión. Por ejemplo, nunca ubicamos un registrador responsable de satisfacer estas peticiones
online. Entonces, este es un tema que también nosotros lo reconocemos y estamos trabajando en eso. Se ha potenciado la selección de los registradores, precisamente por la condición de funcionarios públicos, y son habilitados por el ministro de Justicia, que antes no era así. Hemos adoptado medidas organizativas y funcionales, sobre todo en temas de subsanaciones de error, para simplificar los procesos cuando los errores no afecten el contenido del asiento, el asiento registral. Entonces, yo voy a dejar que en el resto de los registros, bueno, propiedad y mercantil, lo aborde Alicida, pero sí quisiera decirte que estamos haciendo todo lo posible por solucionar todos los problemas que tenemos. Nosotros este año ya comenzamos el año con un recorrido en el mes de febrero, fuimos a todas las provincias del país, visitamos las unidades de prestación de servicios de mayor demanda, sobre todo los registros del Estado Civil. Por lo tanto, es una permanente que los principales directivos del ministerio estén en las unidades de prestación de servicios, intercambiando con los usuarios, con nuestro personal, porque eso también nos tributa y nos enrumba de qué debemos mejorar. Nosotros escuchamos mucho a las personas. Las personas a veces te hacen sugerencias interesantes y hay que escucharlo porque además es el destinatario del servicio. Ya sé que también han estado por colas, han hecho sus colas en las notarías, en los registros, Bueno, para escuchar a la así. población de Exactamente, lo que eso está hablando. nos permite corregir esos errores Claro. que Sobre indudablemente todo, yo sabemos creo que que los de lo que usted tenemos. decía, bueno, está el uso de los temas de comunicación, ciencia, pero sobre todo el camino está en la digitalización. No es posible, Exactamente. es decir, en las circunstancias en las que estamos hoy, en las que la cola se convierte en un problema habitual para todos los cubanos, además, la cola de los registros, la cola de las notarías es también otro elemento que pesa sobre la calidad de vida de la población. Disminuir esa cola, todo lo que sea en función de que las personas puedan hacer casi totalmente donde se pueda, porque las notarías de todas formas necesitan que las personas estén para firmar, etcétera. Pero todo lo que se puede hacer por digitalizar los procesos y hacer que las personas Exactamente. tengan que tener menos tiempo en cola y lo puedan dedicar más a crear y a vivir, pues yo creo que eso es importante. Y en ese camino ustedes están. Creo que falta mucho por hacer, pero ya, como usted señalaba, Exacto, hay la avances, ¿no? responsabilidad es grande y yo creo que los deseos de hacerlo bien, de resolver estos problemas, de introducir mejoras, lo tenemos incorporado. Realmente es Esa es así. parte de la dinámica de lo que está pasando hoy en los territorios, en unos con más avance, en otros todavía con Exacto. menos, pero Paquito nos podrá explicar algunas de las cosas que se han ido viendo, pero les propongo ver un territorio en particular, Maicí, en Guantánamo. Es Perfecto, es una uno de los. provincia que va a la vanguardia en estos procesos de informatización. ¿Cómo se ha podido hacer allí? Que es un ejemplo de cuánto se puede avanzar aún en medio de las condiciones difíciles en las que el país hoy se desenvuelve. Para beneplácito de la población, los servicios notariales en Cuba buscan siempre perfeccionar su trabajo. Es por ello que en el municipio más oriental de Cuba, Maicí, se trabaja sin descanso para ofrecer cada día rapidez y una mejor atención a sus pobladores a la hora de realizar cualquier trámite de esta índole. Los servicios que prestamos en nuestra unidad en el registro civil es la expedición de certificaciones tanto de nacimiento, defunción y matrimonio, así como la formalización de matrimonios, subsanación de errores en la inscripción de nacimiento, en la notaría, fundamentalmente, que es lo que más la persona, por lo que más las personas acuden, es para la realización de poderes especiales, compraventas y donación de viviendas. Así como en estos momentos, que está muy recurrido, es la autorización para la obtención de pasaporte de menores de edad. En el registro de la propiedad se inscriben inmuebles, tanto de propiedad personal como de la propiedad estatal. Otro de los servicios ofrecidos en estos momentos en todo el país y que resulta novedoso es el pago de sellos electrónicos y el municipio Maicí no está exento de ello. Salió la resolución 685, que es sobre la implementación de los sellos digitales, o sea que aquellas personas que no tengan la posibilidad o que deseen pagar el sello por transfer móvil, lo pueden hacer, también pueden traer el sello físico, pero se da la opción
de que lo pueden pagar de manera digital, que para ello deben contar con un teléfono que tenga esta aplicación actualizada. La garantía jurídica, la satisfacción del cliente y la seguridad del mismo ante el documento realizado es el objeto social de los servicios notariales y de esta forma su aporte a la construcción de un país mejor. Desde Maicillas, Neta Mayo Labori para este espacio informativo. Bueno, hablábamos del registro del Estado Civil como uno de los registros que más utiliza la población y también pues de los que centra un poco la actividad y el desarrollo de esta actividad en el país. Pero hay otros registros que también pues están gravitando sobre la sociedad cubana y también sobre la transformación económica que tiene nuestro país. Y sobre eso, pues dos de ellos quisiéramos hablar ahora con Alicia López, que es la directora de Registros Bienes Inmuebles del Ministerio de Justicia. Alicia, el registro de la propiedad inmobiliaria, que es un tema también candente, es un asunto que moviliza a las personas también hacia las oficinas. ¿Cómo se ha venido desarrollando en los últimos tiempos esta actividad? ¿Qué importancia tiene para los ciudadanos, también para las entidades jurídicas, pero sobre todo para los ciudadanos, el registro de sus bienes inmuebles? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta por hacer en ese sentido? Bueno, reiterar las buenas tardes, Randy. Señalar, bueno, ya la directora general explicaba que existen varios tipos de registro. En este caso, el registro de la propiedad es el tipo de registro de bienes inmuebles y que ha sufrido, bueno, desde el año 98 que se reactivan los registros de la propiedad, una importante transformación, no solo desde el punto de vista normativo, sino en todo un proceso de simplificación en los procedimientos registrales, en el propio perfeccionamiento y demás, aun y cuando hoy estamos en un proceso de perfeccionamiento. En este sentido, la población se ha hecho un trabajo de divulgación jurídica desde que se reactivaron los registros en cuanto a la protección y seguridad jurídica que brinda el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque al constar inscritos los derechos sobre estos bienes inmuebles, siempre nos referimos a las viviendas, pero bueno, podemos hablar que existen los solares y demás que también son inscribibles en el registro. Esto le brinda una seguridad y protección al titular, que se presume dueño, a todo aquel que consta inscrito por el propio efecto, ¿no?, legitimador del registro en cuanto a la validez y exactitud de los documentos que acceden para su inscripción. Esto permite que se evite conflicto, puesto que su derecho se encuentra reconocido una vez que se encuentre inscrito y usted lo puede hacer valer frente a terceros. Antes, un asiento para que se declare ineficaz, inexacto o incorrecto debe venir por una sentencia judicial. El tribunal es el que debe declarar la cancelación de este asiento y entonces emanan otros efectos propios, ¿no?, de la inscripción en el registro. De ahí que no se pueda considerar como un mero trámite, como un obstáculo que se pone para cerrar un ciclo. Aquí se hacía referencia a que existe toda una sinergia, ¿no?, entre los documentos públicos notariales, los documentos administrativos, los documentos judiciales,
que entran, por así decirlo, a inscripción en los registros, dígase en este minuto que estamos hablando del registro de la propiedad. Y la población ha entendido ese derecho, es decir, acude al registro a plasmar su derecho, han crecido los servicios. Se ha incrementado los servicios en el sentido, bueno, estadísticamente el mayor número de inscripciones que se realiza o se practica en los registros de la propiedad es de los bienes inmuebles de las personas naturales. Nosotros tenemos unas cifras aquí. En el año 2022 se practicaron 225.328 inscripciones y de ellas corresponden a personas naturales 214.371 inscripciones practicadas de derechos sobre inmuebles de las personas naturales. Eso debe haberse incrementado, imagino, a partir de también la decisión de la compraventa de viviendas. ¿Tiene un efecto hacia el registro? Es que desde el año 2011, bueno, a partir de los lineamientos que se aprobaron en el sexto congreso del partido, se flexibilizaron todos estos trámites y bueno, se aprobaron sin necesidad de autorizaciones previas y demás todos los actos de compraventa, donación y permuta, y entonces desde el año 2011, bueno, ya el registro está adaptado a trabajar con estos actos jurídicos y la población igual, puesto que resultan actos obligatorios de inscripción, se explicaba anteriormente, no solo para la persona que va a adquirir ese derecho o el transmitente del derecho debe constar inscrito en el registro para un acto de compraventa, sino que los propios funcionarios tienen que velar que la información que le están brindando consta inscrito en el registro y el acto jurídico que se va a realizar, como por ejemplo una compraventa, realmente es el último titular inscrito el que está compareciendo ante notario para efectuar esa transmisión, para realizar esa compraventa. De igual forma, la población puede solicitar, a partir de acreditar este interés legítimo, que es lo que consta en el último asiento de registro para no incurrir en una ilegalidad o realizar un determinado acto que pueda tener un vicio y pueda conocer realmente qué es lo que consta inscrito, cuál es el derecho que está inscrito, quién es el titular de ese bien, cuáles son las características de ese bien. Entonces, es toda una información que te permite realmente ir ya al acto. El acto sea transparente. Con un nivel de transparencia que te brinde esa seguridad. Hablaba, Alicia, de transformación también en esta actividad. ¿Hacia qué apunta la transformación? ¿Cuáles son los pasos que se están dando también para facilitar el proceso de inscripción de las propiedades? Bueno, podemos decir en el ámbito de transformación, este es uno de los registros punteros del Ministerio de Justicia en todo este proceso de transformación, dígase, no solo de las normas jurídicas, sino también de la transformación digital. El Ministerio está llevando a cabo todo un proceso que no sea de informatizar procesos ya burocráticos o procesos que ralenticen, ¿no? El acceso de la población a los servicios y demás. Entonces, este ha sido un registro que desde su nacimiento nació perfeccionando sus normas jurídicas a partir de un decreto ley, el decreto ley 51 del año 2021 y la resolución 493 que establece sus normas y procedimientos, pero sobre la base de un sistema de gestión informatizado de la oficina registral. Aquí hemos logrado un soporte informático con una normativa jurídica, o pudiéramos decirlo a la inversa, porque bueno, en la normativa jurídica se refleja toda una política aprobada de perfeccionamiento de los registros públicos y a su vez integrarlo a ese sistema
de transformación digital, porque aquí se gestiona desde la presentación de los documentos con una digitalización de ese documento, de ese título que se está presentando, hasta la publicidad registral que se emite a partir, ¿no?, de las propias certificaciones o notas simples informativas que pueden pedir tanto las personas naturales como jurídicas que acceden al registro. En el reportaje se hacía alusión a que tanto las personas naturales como jurídicas estaban practicando sus inscripciones en el registro. ¿Por qué? Porque es importante ese control del ordenamiento inmobiliario. No solo a la persona natural le es válido tener esa inscripción, sino también a las personas jurídicas, y de ahí ese control que se ejerce sobre el ordenamiento inmobiliario estatal, sobre las personas jurídicas no estatales y demás. Es parte de esa, de ese también ejercicio de un derecho y a la vez control de la propiedad en el país, es decir, qué cosa es lo que existe en el país, quién es su propietario, para que eso quede claramente registrado. Pero hablando de registros y de propiedades, la aparición de nuevos actores económicos también ha hecho visible un registro a veces menos conocido, que es el registro mercantil. ¿Qué actividad es la que ampara el registro mercantil? ¿Cómo se inscriben las entidades? ¿Qué se ha hecho para poner ese registro a tono con las transformaciones económicas de la nación? Bueno, en el caso de las propias transformaciones y del modelo económico cubano, el registro mercantil se convierte en una herramienta potente para brindar seguridad jurídica a todos los actores económicos en el tráfico jurídico mercantil. ¿Por qué? Porque en este registro mercantil, a partir de la inscripción de los sujetos que hoy acceden al registro, que no es la totalidad, y aclaro, de todos los sujetos que se encuentran en el tráfico jurídico mercantil, los empresarios conocen y se responden determinadas interrogantes como con quién estoy negociando, existe esa persona jurídica, está legitimado ese representante legal que está interactuando con mi entidad, cuál es su domicilio social, dónde yo puedo hacer esa reclamación, porque el domicilio social es importante, a dónde usted le va a hacer la notificación a la parte, a esa persona jurídica. ¿Dónde o cuáles son los estatutos que regulan o amparan estas sociedades, en el caso de las sociedades? Y esto brinda una certeza y una seguridad que el registro mercantil lo garantiza. ¿Por qué? Porque él estandariza la informatización de los actores económicos. Le da una uniformidad a partir de las propias circunstancias inscribibles que son obligatorias. Puede existir alguna que el ente económico quiera registrar, pero en sentido general se recogen toda una serie de circunstancias que sirven para este tráfico jurídico mercantil, inclusive en el caso de los depósitos de los estados financieros que se realizan y se efectúan una vez al año. Esto permite, si la contraparte o el sujeto, ¿no?, que está interactuando, puede acceder al registro y ver este nivel para estos estados, para saber, ¿no?, el nivel de solvencia con la persona. Es decir, usted va a contratar a un servicio de una MIPYME, por ejemplo, y usted quiere saber el estado financiero del año anterior de esa MIPYME, si realmente tiene solvencia como para enfrentar un proceso de este tipo. ¿Eso se puede hacer a través del registro mercantil? Se puede hacer a través del registro mercantil cuando las MIPYMES comiencen a tributar a partir de este año, las que ya llevan un año de creada, comiencen a tributar esta información. Es decir, que el registro mercantil no es solo ese acto que hemos visto a veces por televisión de la creación y de la firma del primer día de la creación de esa MIPYME o de esa entidad económica. Tiene un proceso continuo de relación con esas entidades. Pudiéramos decir que el registro mercantil es el registro más dinámico de todos los tipos de registros que existen. Es un registro de personas jurídicas, hablando de tipología, donde se lleva no solo la constitución de esa sociedad. El registrado mercantil va a acompañar
la vida de ese actor económico hasta su extinción, buscando una analogía con el registro del Estado Civil, que es el registro de personas naturales, hasta la muerte, por así decirlo, de ese actor económico, de ese sujeto, o hasta un proceso de transformación que pueda surgir, un proceso de fusión y demás, que no solamente llevaría, ¿no?, a la extinción de la persona jurídica. Hacia el futuro tendremos un registro mercantil único en el país, es decir, no estarán separadas las entidades estatales de las entidades no estatales. Hay perspectivas también de desarrollo y fortalecimiento de ese propio registro mercantil. Una importante pregunta, puesto que este es un registro que hoy se encuentra en fase de perfeccionamiento. De igual forma, se está trabajando en la elaboración de las normas jurídicas para este tipo de registro. Se prevé un proceso de integración del registro, puesto que hoy, y como ya explicaba, nosotros hoy no somos un registro primario, puesto que la ONEI tiene sus registros e inscribe todas las empresas estatales del país. Nosotros inscribimos las empresas en perfeccionamiento y demás, no así la ONEI. Entonces, a partir de las medidas aprobadas, ¿no?, de la política aprobada para el perfeccionamiento de este registro, está la integración de los registros de la ONEI hacia el registro mercantil. El registro mercantil, ya decía, como esta potente herramienta, se va a convertir en un registro primario donde se va a expedir un código único en un segundo alcance de la aplicación informática que se está trabajando con la empresa CETIC. Se piensa realizar o crear la ficha única de las entidades económicas. Hemos estado hablando aquí de la ficha única del ciudadano, tendríamos la ficha única de las entidades económicas, y dotar de una mayor certeza y seguridad jurídica a todas las relaciones en el tráfico mercantil y al control de la legalidad a la que estamos abocados todos en la economía cubana. Bueno, va a ser un paso sin duda importantísimo en la consolidación de esta transformación económica también del país. Estoy seguro que quizás mañana también tendremos otras preguntas sobre estos temas que son novedosos realmente también en la propia dinámica tanto legal como económica del país. Se han incrementado sus servicios en los últimos tiempos y ya saben, nos pueden hacer llegar sus opiniones mañana en el foro de debate a través de Cuba Debate o la Mesa Redonda o a través de nuestro correo electrónico y también por las redes sociales. Seguimos hablando de las notarías y los registros en nuestro país y sobre todo de cómo necesitamos y se va trabajando en transformar esos servicios. El problema real es el problema de las desigualdades. Tenemos que empezar como pueblo. No nos olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Todos los fenómenos que para bien o para mal se gestionen, se generen, mal o bien en la empresa estatal socialista, terminan desencadenando un fenómeno en toda la economía. Cubanos y el timbirichi, levanta tu economía. Porque esta cotidianidad, esta realidad cubana, no basta con interpretarla de diversos modos, sino que juntos tenemos que transformarla. Más de 40 unidades de la Dirección Provincial de Justicia en Pinar del Río acuden los ciudadanos para la obtención y legalización de documentos. Los servicios notariales y registrales presentan hoy una alta demanda por parte de la población, de ahí que las herramientas en línea constituyen una vía muy acertada. Es muy cómoda la aplicación, yo espero que se mantenga así, y el servicio, esta es mi primera experiencia, el servicio debe ser, bueno, es muy rápido. Este procedimiento me gusta y es bueno, y además la atención es muy buena cuando uno contacta con el registrador. Fácil de trabajar, te pide todos los documentos, te lo va dando sencillamente ya,
él solo te manda un mensaje y te dice el día que tienen que recogerlo y te da, manda un código sencillamente para recoger lo que ya. Lo que pasa es que es un trámite que lleva su tiempo y hay personas que vienen por más de una certificación, desde luego tiene que demorarse. Por ejemplo, con la cantidad de personas que hoy yo veo aquí, creo que el día no alcanzaría para tanta documentación y tantos trámites. Yo pienso que debían de tomar otras ideas, otras iniciativas, no sé si poner más especialistas, más oficinas. Vuelta Abajo fue uno de los primeros territorios en el país en el inicio de la informatización del sector, oportunidad que ahora permite la atención a mayor cantidad de usuarios por la vía online a través del sitio web del Ministerio de Justicia o el código QR presente en las instalaciones. Tenemos realmente un aumento en los servicios a nivel de provincia, pero ello no quiere decir que nosotros no estemos preparados para darle solución a todos estos servicios que la población demanda de nosotros. Las condiciones están creadas, tenemos el personal capacitado en todas nuestras oficinas, que no nos cansamos, por supuesto, de capacitarlos, de orientarlos, desde nuestra dirección provincial y cada uno de los departamentos, emitir indicaciones al respecto. Además, implementan alternativas para fortalecer el servicio con personal de apoyo, fundamentalmente en el municipio cabecera. Tenemos trabajadores nuestros, técnicos, jurídicos auxiliares, solicitando a la población con los teléfonos móviles en los portales, en nuestras oficinas, explicándole procedimientos. A la par, laboran en la inserción de datos para continuar la digitalización de los registros, uno de los grandes desafíos de la Dirección de Justicia en la provincia para el actual calendario. Desde Pinar del Río, Ledis Margarita Padrón y Yoslaine Sánchez Arronte para La Mesa Redonda. Bueno, y como señalábamos, como veíamos en este material también, de Pinar del Río, lo veíamos antes en Guantánamo, la eficacia en la prestación de los servicios en las notarías y en los registros en nuestro país pasa necesariamente e indefectiblemente por la transformación digital de todos estos servicios. Sobre eso, pues hablamos con el coordinador del Grupo de Informatización del Ministerio de Justicia, el compañero Francisco García Enríquez. ¿Cómo han trabajado, Francisco, para pasar todo este proceso, primero de informatización y ahora de transformación digital, a la eficiencia en los servicios tanto de notaría como de los registros? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto falta por hacer? Bueno, buenas noches a todo el equipo de La Mesa y a nuestro pueblo que está muy al tanto de estos temas. Lo primero que tenemos que decir, Randy, es que ya hoy el proceso de informatización y su fase superior, que es la transformación digital, no es un sueño como hace años atrás en el sistema del Ministerio de Justicia, sino que es toda una estrategia de trabajo y pudiéramos decir que es una realidad en desarrollo. La informatización del Ministerio ha pasado por varias etapas que consideramos que es muy importante ilustrarla para que se pueda dar cuenta a nuestro pueblo de cómo es un proceso que lleva diferentes pasos para poder llegar al momento en que estamos hoy. La informatización del Ministerio comenzó en el año 2008 con precisamente el desarrollo de una herramienta por los especialistas de nuestro Ministerio, los especialistas en informatización jurídica del Ministerio y el Departamento de Registro Civil en aquel entonces, para lograr informatizar la inscripción de los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, y poder dar una mejor respuesta en el tema de los servicios que brinda el registro del Estado Civil a la población. Esa herramienta ha dado determinado resultado, pero por supuesto es perfectible y en eso estamos trabajando. Pero además se inició en ese momento también un proceso al que han hecho referencia en los materiales que ya se han puesto en esta mesa, que es de gran importancia, que es la digitación de la información. Hay que tomar en cuenta que en nuestro país, que contamos con un registro del Estado Civil desde la segunda mitad del siglo XIX, toda la población está inscrita en ese registro, por tanto es el registro de mayor dimensión en cuanto a cientos que tenemos. Estamos hablando de más de 71.000 libros que son de 500, 600 folios y de aproximadamente 337 millones de asientos, es decir, se dice rápido, 300 millones de inscripciones. Bueno,
Para hablar de informatización hay que hablar de que esa información hay que introducirla en un sistema informático. Y eso se ha hecho gracias al esfuerzo de nuestros trabajadores, de los registradores, de los técnicos auxiliares. Se han creado 19 centros de digitación en el país, en las distintas provincias, para poder dedicarle un esfuerzo mayor a la introducción de esos datos. Y podemos decir que en ese sentido ha habido un resultado. No el que todavía necesitamos, pero ha habido un resultado. Hoy tenemos realmente 14 millones de folios incorporados ya a esa base de datos que nos permiten una gestión con la información. Y usted puede llegar a un registro y una de las preguntas es, ¿usted se encuentra en la base de datos? Porque si usted se encuentra en la base de datos, es más fácil. Es muy fácil poder darle la respuesta. Si usted no se encuentra en la base de datos, bueno, ya entonces hay que ir a los libros, hay que insertarlo, hay que esperar que el sistema dé la certificación, y todavía es un proceso realmente complicado. Que se ha hecho más manualmente. Exactamente. Es una tarea titánica la que se ha podido hacer. Hay que decir que incluso en los años de la pandemia se hizo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo para poder dedicar más tiempo, por cuanto todos sabemos que hubo una disminución del servicio, a poder introducir esos datos. Y en esos años, 20, 21, se logró introducir mucho más folios que en toda la etapa anterior. ¿En qué es lo que más se ha avanzado y cuáles serían las perspectivas de desarrollo en las que ustedes se están concentrando? Bueno, se han ido dando pasos importantes. Y una etapa que hay que significar es que a partir del 2015, cuando se apruebe el decreto ley 335 a que hacía referencia la directora general, se le encomienda al ministerio trabajar en el perfeccionamiento y la informatización de todos los registros públicos del país. Pero en una primera etapa, concentrarse en el registro del Estado Civil, en el registro de la propiedad, en el registro mercantil, en el registro de actos y en el registro de actos de última voluntad y declaratoria de heredero, el registro de sancionados, que somos uno de los pocos países que tiene un registro central de sancionados, y en la actividad notarial. Es decir, que no estamos hablando ya como en el 2008 de informatizar solo una actividad del ministerio, sino de informatizar prácticamente las actividades que tributan a la prestación directa de servicios notariales y registrales a la población. Y se han dado muchos pasos. Pero creo que es importante llegar a la última etapa, a la que nos encontramos y la que se abre precisamente en este año, que es la transformación digital. Cuando se habla de transformación digital, se está hablando de toda la continuidad del proceso de informatización. Porque la primera parte, pudiéramos decir que pudiera ser todas las etapas del gobierno electrónico, hay que crear las condiciones para poder gestionar e interrelacionar la información. Y ya en la etapa de transformación digital vamos a dar un resultado. O sea, este año deben concluir todos esos proyectos de informatización. Eso va a permitir dar un salto en la prestación del servicio, que por supuesto no se va a lograr solo este año, hay que ir madurando todos esos procesos. Este año también, como parte de la decisión del país de poner a disposición de los ciudadanos el portal del gobierno, el Ministerio de Justicia va a introducir 18 servicios de certificaciones que van a poder ser solicitadas a través del portal del gobierno. Eso tiene realmente un gran reto, pero tiene también oportunidades, porque nos va a permitir llegar a establecer en el país el documento electrónico. Es decir, que las personas no tengan necesariamente que ir a las oficinas, en el caso del registro civil, a hacer la solicitud, sino que la puedan hacer de manera online, que puedan recibir incluso ya un documento electrónico y que ese documento se les reconozca toda la validez, toda la eficacia que tiene. No son estos los únicos atributos que tiene poder hablar de una transformación digital. Pienso que mañana este tema lo podemos seguir ampliando, porque estamos hablando de una nueva cultura, de transitar de un sistema de documentos, de formato en soporte papel, que ha sido el que el país ha tenido hasta ahora, a un sistema informatizado de gestión de documentos electrónicos. Y pienso que es muy importante poder explicar
en qué consiste ese proceso y que nuestro pueblo nos acompañe, como siempre lo ha hecho, en estas transformaciones, que estamos convencidos son el camino para darle respuesta a las insuficiencias y problemas que tenemos hoy en el servicio a la población. Por ahí pasa necesariamente esa transformación, así que estaremos sin duda mañana hablando más sobre este tema. Le agradezco muchísimo a ustedes habernos acompañado en esta primera emisión. Nuestros televidentes, radioyentes, internautas, escriban, manden sus opiniones, participen activamente desde las 10 de la mañana mañana en el foro debate a través de Cuba Debate, y estaremos de vuelta mañana a las 7 para seguir hablando sobre este tema. Muy buenas noches.